Os presento, hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter-Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno, pues! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! Hoy vengo especialmente contento. Si no habéis visto el último vídeo de Overwatch, debéis de verlo obligatoriamente, cortar este vídeo y iros para allá, ya luego veréis este porque es de los vídeos más tochos de Overwatch. Fue de la mejor serie de la historia, donde por cada kill de hacker abrimos una caja y hubo sorpresa. No os puedo decir más, como siempre, bienvenidos a Overwatch. Ya sabéis que es un día sí, un día no, lo de abrir cajas. Así que hoy lo que nos toca es limpiar un poquito la comunidad de Counter Strike de los malditos hackers. ¡Fuera de aquí, sinvergüenza! ¡Si no se toca! Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, que es la página con la que llevo colaborando tantísimo tiempo y que vais viendo algún vídeo caer en el canal también de vez en cuando, y os hacen un 10% de descuento en las tres primeras cajas que compréis de absolutamente toda la página. Suerte para todos, me habéis mandado por Twitter algunas ganancias que habéis conseguido. Y luego siempre hay algún indignado que no gana nada y que te flamea. Si jugáis en una página de apertura de cajas, tenéis que dar por hecho que si una caja cuesta 2 euros, puedes ganar un arma de 8, puedes ganar un arma de medio euro. No te quejes si te gana la de medio euro porque hay otra persona que... Y las segunda y no menos importante, como siempre todos los días, estamos en directo en la descripción. No sé qué estáis esperando. Vete ahí corriendo, dale el me gusta a la página de Facebook, porque de esta manera cuando empiece directo te llegará una maldita notificación. Y no soy de esos malditos youtubers pesados que están todo el puto día poniendo cosas. Te va a llegar un mensaje, fin, si quieres y estás disponible, te pones a verlo. Y si no, por lo menos eres consciente de que estoy en directo. Si no das me gusta, ni puta idea, hermano. Oh, qué bien me he quedado, joder. Voy a intentar hacer un total de 3 Overwatch, pero como siempre no os prometo nada, a no ser de que sean compañero como tiene pinta de que va a ser. Por favor, Gaben, por favor, haznos sufrir. ¿Y qué día voy a solucionar el eco? Algún día veréis el fondo de repente lleno. Bueno, pues calentamiento, el sospechoso parado 3-2-3 con una maldita autonoob SCAR 20. Bueno, 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 ¿qué te pasa en la mira? ¡Ay, mi madre! Sin apuntar y todo... ¡Uy, uy, uy! ¡Que los tiene configurados! No, no me digas esto, hombre. Ya de primeras, tío. O sea, el problema de que en la ronda 1 vayan así, que le ha metido un nosco en la cabeza de las que duelen, es que pierde un poquito de emoción porque es en plan, ¿qué llevará? Pues ya lo sabemos, mínimo aimhack. Bueno, bueno. Oye, oye, qué malagazo es el tío. No es mi PC, es el tío, es el perturbado este del sospechoso, macho. Que de sospechoso, ya nada, sospechoso, lo dejamos ahí al lado, ahí, púdrete. Es hacker, es el hacker. Madre mía, cómo se lo va a pasar. ¿Cuántas balas? 7 balas, bueno, hostia. ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué hace? Madre mía, que te humillan. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Cuándo ves eso en la ronda de pipas, tío? Que no lleva ni chaleco, que va con una de Cheniguel. Y una triple y doble de esa triple. Una doble a través de la puta puerta. M4, dos flashes y... No puede ser, no los... Que ganas de vomitar, por Dios. Cojo su AK, se vuela a foca a través. Milano, ojalá te echen de la partida por maldito cerdo, tío. Te lo juro. ¿Qué haces contra eso? O sea, decírmelo en comentarios. ¿Qué haces contra esto? Estoy flipando. 10-0 que va. Haciendo bunny hop, otro tipo de hacks. Es algo, un detalle importante que había pasado desapercibido. Digo, va, lleva aimhack y ya está. Hay que estar seguros si lleva solamente aimhack. Puede ser que lleve wallhack. Que tiene pinta de que lo lleva, porque vemos claramente dónde va. Puedo pasar ya esta demo, porque creo que antes de acabar me está subiendo por aquí por el estómago algo en plan como si fuera comida de otro día. Y me viene como un saborcillo aquí agridulce, que básicamente son ganas de vomitar. Es que la he hecho, que la puto he hecho. A ver, trampas de precisión demostrado más allá, trampas de visión demostrado más allá, otro tipo de trampas, recordemos, bunny hop demostrado más allá y conducta molesta demostrado más allá. Es que el perro, a chanta hater, pa' ti y pa' tu prima. ¡Calvo! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo, hermano! No me sale el Overwatch, ¡ay, qué pena! Vamos a tener que abrir una cápsula, Dios mío de mi vida, que no puedo con ello, tío. Abre el contenedor, vamos, por favor, dime que es rosa y lo triunfamos por todo lo alto. Un tamagotchi, tío. Eso es un puto tamagotchi de toda vida. Oye, macho, de verdad, Overwatcho, que yo no tengo todo el puto día, en serio. ¡Tienes que cargar ya! Vamos con el segundo Overwatch. Y sí, va a ser otro competitivo. Mirad que echo de menos, de verdad os lo digo, los modos de juego de compañero en Overwatch. Bueno, ronda de 5, empezamos en la ronda de pipas. Esto la verdad que me encanta. El sospechoso 23-3-9. Uf,
Sí, sí, va directo a la mocha. Cuidado con ese. Quiero ver un momento la mira, porque parece que va a la cabeza. O sea, no es la primera vez que la apunta directamente a la cabeza. Ay, ay, que se te ha liado Salmon. Se acaba de ventilar aquí a la vida entera, eh. Bueno, tiene los dos a vista. El pick lo tiene. El primero... Ojo. Es que pierde el pick muy a lo parela, tío. Ya, pero es que después te hace esa... A ver, de momento... El Bunny Hop no me mola, o sea, es complicado no fallar ningún salto, aun para la gente que sabéis hacer Bunny Hop de puta madre. Tiro en la cabeza al número 5, ¿es porque es tu colega o porque estás loco de la cabeza? Preguntemos. No, lleva un Bunny Hop más grande que la vida entera, tú, o sea, ahora. ¿Pero habéis visto esto? ¿Habéis visto hasta dónde ha cruzado haciendo Bunny Hop? Le va a meter script de Bunny. Le va a meter script de Bunny Hop. Otro tipo de hacks. De momento, wallhack y aimhack no le puedo meter. Eso sí, el tío se está cruzando todo esto a cuchillo. Dando por hecho que no hay nadie. Tiene que romper cristalera. A ver qué es lo que pasa. No es normal, ¿eh? Que vayas por esta zona sin saber dónde está el enemigo. Y tranquilamente vayas a cuchillo, sabiendo que no está por aquí. Ahora ya sprinta. Bunny hop perfecto. Es que no falla el bunny hop, ¿eh? Yo creo que wallhack no lleva, ¿eh? ¡Ojo! ¿Matapatos? No, AVP. Mira, Bunny Hop hasta de espaldas, pero no muy rápido. Tengo mis dudas, ¿eh? Estoy ahora mismo rayadísimo. No me ha molado ese tiro. Tampoco ha pasado nada. Lo que hace todo el rato con el cuchillo, como activarse y desactivarse cosas, es que me huele muy raro este pavo, ¿eh? Vale, quedas tú solo, bro. A ver qué eres capaz de hacer. Madre mía. Y se pira otra vez al cuchillo y se queda parado. Es muy raro, ¿eh? Lo que está haciendo este tío. Es súper raro. Va como de flipadísimo, tío. Dando vueltas y todo, lo tienes en puerta. Y todo el rato con el cuchillo. La va a plantar arriba, ¿no? Va muy sobrado, ¿eh? Es como un jugador muy tóxico y asqueroso, ¿no? El jugar así, o sea, se pone a dar vueltas en plan sobradísimo. No planta la bomba hasta que no quedan 4 segundos. Y ahora se va a subir a la parte de Heaven. Vamos, que no me gusta lo de que vaya cuchillo continuamente. Es como que no me cuadra. Habría que reportarlo por conducta molesta. Realmente no está... O sea, a ver, vamos a ser honestos. Es la primera vez que me pasa esto. Es un tío que parece que lleva Bunny Hop, pero por la forma de jugar no es nada malo. O sea, este pavo es muy bueno jugando. O me la está colando, que puede ser. Ahí la mira, le hace cosas raras, tío. Todo el rato con el cuchillo. Yo, ¡qué pesado! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Qué impotencia! ¿Qué hacemos con este pavo? ¿Qué hacemos con este tío? Le metemos los script por Bunny. Por lo menos le metemos algo. Conducta molesta no lo puedo meter porque al fin y al cabo conducta molesta se centra exclusivamente en hacer algo a propósito para joder a tu equipo. Sí que es verdad que le ha metido una mocha, le ha metido otro tiro. Está un poco troll, ¿no? Es como un poco troll. Y le recarga en la cara, tío. Prefire bien pegado, ¿eh? Prefire bien pegado. Lo que os digo, lo de entrar... ¡Qué rabia! ¡Qué asco! De verdad, o sea, lo del cuchillo, Dios, no puedo con ello, tío. O sea, conozco a alguno que le encanta ir con el cuchillo en la mano, tío. O sea, llega un momento que para correr más es comprensible. Ahí tiene la mira puesta en el tío, ¿eh? Uy, uy, qué poco me está gustando eso. Pero luego no hace prefire en plan bastísimo. Última ronda. Una
Flash, flashea todo, es que es en plan conducta molesta, tío, es medio troll. Mi opinión es que no lleva... Eso que acaba de hacer no se puede hacer, ¿verdad? Lleva wallhack. Eso que acaba de hacer en partida normal, tú no puedes ver la silueta de tu compañero, como máximo el nombre, ¿no? Qué rabia no poder ver más de esta partida, qué rabia, me voy con una sensación mala, tío. Porque si le meto wallhack, considero que se lo he metido por una mierda. ¿Qué ha sido eso del final? No le he visto otra cosa. Se parte los tobillos, queda uno, se lo van a volar. Uf. Santo señor de mi vida, tú. A ver, trampas de precisión, pras insuficientes. Ha habido varias mochas random, es que creo que me la va a colar. Creo que va cargado y no la ha demostrado. Trampas de visión, yo le metería pruebas insuficientes por el mero hecho de que entra en muchos puntos con tíos a la espalda y entra a cuchillo, es que tampoco tiene sentido. Pruebas insuficientes. Otro tipo de trampas, demostrado más allá, le voy a meter el bunny hop. Se ha cruzado toda la recta hasta el final de nuke por el lado de la derecha, que no me sé el calado porque nunca he jugado nuke. Hasta allí se ha ido haciendo bunny hop. Es muy complicado no fallar ni un salto y no lo ha fallado. Y conducta molesta, pues... ¿Qué ha hecho de aquí? Estorbar deliberadamente a los compañeros de equipo con la flash, meterle un tiro al otro... Pero no lo considero conducta molesta, lo considero un vacilón, un troll. Pruebas insuficientes. Me voy con una sensación súper rara, tío. ¿Qué habríais hecho vosotros, chavales? Comentarios, como siempre. Y nada, espero que os haya molado el vídeo de hoy de Overwatch. Recordad dejar vuestros me gusta, estar suscritos al canal, en la descripción Skin Club y los directos de Facebook. Y por último, en unos días vendrá de vuelta la mejor serie de la historia, que ya tengo ganas de hacerla. Y por cierto, ¿qué os parece si dentro de nada hacemos un opening? Que hace bastante que no abrimos 50 cajas de algo. Y creo que dentro de nada también va a salir nueva operación con nueva caja. Intentaremos, compañeros, conseguir las armas más exclusivas de la operación. Ojalá meter una M4, un AK, una BP, algo tocho. Y a ver si sale una nueva colección de cuchillos. Ya sabemos que están los talón, los estiletos, esos torraros. Pero falta algún cuchillo así distinto al resto, tío. Algo que mole. Nos vemos. Mil besos para todos y hasta la próxima. Adiós.